Sí, la profe dijo ayer que vendría una alumna nueva. ¿Alguien terminó? Yo. Parece que tenemos otra ampollona, ¿eh? ¿Qué te pasa? Pero esta de qué va, todavía no se ha enterado de que el mejor soy yo. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, necesito que me ayudes con la tarea de matemáticas, por favor. ¿Qué tal el examen? Más o menos. ¿Qué nota sacaste? Un 7. ¿Un 7? Poco, tienes que ser el mejor de la clase. Ya lo sabes. Me da pena, pobrecito. Tiene un padre muy exigente. Vamos a hacer un trabajo en grupo y yo los voy a formar. Pues yo lo voy a hacer solo, no necesito a nadie, soy el mejor. Aquí las normas las pongo yo. En mi equipo solo pueden estar los mejores. No necesito la ayuda de nadie, menos la tuya, friki. A mí no me pasa nada. Yo sé lo que estoy diciendo, buscaré la manera de ayudarte. Pueden ir saliendo si terminan. ¿Qué tal te fue? Era bastante fácil, pero fallé algunas preguntas adrede para ayudar a Hugo. ¿En serio? ¿Con lo mal que te ha tratado? Él en verdad no es así, solo es por la presión del padre. Si tú lo dices. He sacado un 7, intentaré mejorarlo. Ja, he sacado más nota que tú. Eres una perdedora. Ella falló para que tú te sintieras mejor. Eres un egoísta. Aunque no lo hiciera queriendo, eso no se hace. ¿Es verdad lo que dijo María? Sí. Vi cómo tu padre te presionaba y quise ayudarte. ¿En serio? Haz eso por mí, lo siento. No pasa nada, lo hice por ayudarte.